figura. Estamos en el aire. Estamos en el aire para comenzar nuestra entrevista de la jornada y hoy hemos invitado a Marixa Hernández. Marixa Hernández fue ministra de Trabajo. Ha ocupado distintos cargos y es peledeísta. Es de la región este, de Atomayor, sí, sí, específicamente. Y está corriendo por la nominación dentro de su partido. Alguna gente como que no se lo cree porque es tan avasallante el tipo de campaña que hay al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Son tantos los recursos que uno ve que se están gastando en eso, que uno dice, ¿con qué ánimo se lanza a Marixa Hernández y con qué esperanza dentro de un contexto de esa naturaleza? Muy buenos días. Buenos días, Edith, mi amiga querida. Buenos días y a los amigos de que siguen este espacio. Una mujer que, bueno, yo te admiro muchísimo, de verdad, desde que te conocí, porque atreverse nosotras a ser diferente, la gente lo ve como algo extraño. Y es cierto. O sea, yo creo que la República Dominicana merece mujeres como nosotras, que decimos que sí se puede y que en lo que creemos es lo que vamos a enarbolar, porque de la única manera que se puede dejar un legado a las futuras generaciones de que no siempre todo se tiene que ver gris, sino también decir cómo nosotros podemos convertirlo en algo rosado o azul o algo diferente a lo que tenemos. La sociedad y las nuevas generaciones no lo merecen, se lo merecen. Así que gracias por invitarme. Y bueno, mi primera pregunta va en el mismo sentido que le decía. Evidentemente hay una danza de los millones dentro del PLD. Se ha visto y se vio reflejado en el informe de campaña. ¿Cómo se hace usted con eso? O sea, ¿con qué, decían en el campo, con qué fuerza se casa un guardia? Así es. Dentro del PLD parece que el que no tenga unos millones importantes es muy difícil con esa cultura ahora mismo clientelar y con esa gran difusión. Sí, Edith, esa es una pregunta que la gente se hace y que le voy a decir a usted aquí y de los amigos de su programa, le voy a decir algo. Si me hubiese puesto a buscar como muchas opiniones, no lo hubiese hecho, no hubiese lanzado la candidatura el 21 de octubre en el Palacio de los Deportes, específicamente en el Pabellón de la Fama, que era donde yo tenía pues el espacio para tener las personas que me buscaron, me aspiraron a que yo aspirara. Y fue principalmente una fuente que la que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, desde que fui viceministra de Trabajo, que entré en el 2004, o subsecretaria de Estado de Trabajo, en donde me enfoqué en los temas que para la gente eran los menos importantes, pero para mí son muy importantes. El tema de la no discriminación, el tema de los trabajadores, principalmente los trabajadores de los puertos, que ustedes saben que a partir del 90, 90 y tanto, cuando se hizo la transformación del Estado Dominicano, de un Estado garantista a un Estado que entró en un proceso de la neoliberal, economía globalizada, la mayoría de los puertos del país fueron cerrados y esa gente se quedó sin ningún tipo de apoyo más que aquel que se decidió hacerle por el Estado como para darle algún tipo de compensación, que fue su bonificación. Cuando ellos llegaban allí no encontraban ningún tipo de apoyo, y yo, como tengo una parte social que aunque la gente no lo vea tanto, yo siempre voy más por la parte social, voy más por la no discriminación. Yo, para mí, los seres humanos tenemos todos un potencial y todos tenemos capacidades, y que a través de esa capacidad es que tenemos que decidir en cuál es el lugar que la sociedad nos debe colocar, no lo que la sociedad nos quiere colocar. Entonces, en ese sentido, logré, cuando salí del Ministerio de Trabajo como ministra, encontré que ellos fueron a mi oficina privada como abogada y pensé que era para pedirme que los apoyara en algún tema judicial, que muchas veces se encuentran ellos en los puertos con diferentes temas, que a veces no les pagan la carga, o sea, muchas cosas que ellos tienen que vivir el día a día. Y no, fue para decirme, en la persona que nosotros vemos como líder político y queremos seguir es a usted. Entonces ahí empezaron ellos a propiciar lo que fue el movimiento político de trabajadores portuarios, y me buscaron como coordinadora, y después surgió la idea de que un día surgió que Marixa presidente en una actividad que teníamos. Y bueno, yo me dejé llevar por ellos, pero por el PLD propiamente no salió de ningún compañero decirme esto. Pero, ¿cómo ha sido, por ejemplo, el tema de los recursos? Yo tengo el informe... Muy difícil. El informe que dio la Junta Central Electoral sobre el reporte de gastos. Sí, sí. El exministro Gonzalo Castillo, de Obras Públicas, ha gastado
más que todos casi juntos. Gonzalo Castillo declaró haber gastado más de 269.6 millones de pesos. La recaudación es más que lo que gastó, 291.5 millones. Tenemos ustedes, los tres del PLD y los cinco del Partido Revolucionario Moderno, en total es menos que lo que gastó Castillo, que es 251 millones. Entonces tenemos, bueno, a Leonel Fernández, por supuesto, a Abinader, que tiene apenas 43.3, Hipólito Mejía, poco más de 5. En el caso suyo creo que se reportaban 10 millones. Sí, algo más, porque hay un tema que es, por ejemplo, el gasto que la gente no lo ve como tal, es un gasto que cuando tú haces el recaudo, nosotros empezamos, por ejemplo, a recaudar los fondos para lo que era mi pre-campaña desde el lanzamiento, prácticamente 6 meses antes, con recaudaciones, era mínimo. Nosotros estábamos vendiendo bonos de 500 pesos, que era el número más alto, hasta 100 pesos, y nosotros para mi lanzamiento, de ahí fue que lo utilizamos. Entonces, y también recaudaciones de personas que de alguna manera, uno me da 5, otro me da 10, otro me da 20, otro me da 40, otro me dan 50, pero son más las personas que entienden que la República Dominicana se merece tener una precandidatura como la mía, que está presentando y que durante el paso por el Estado lo hizo dentro del marco del respeto y dentro del marco de la transparencia. O sea, el tema de manejar recursos es algo que la historia está ahí, que todos nosotros debemos tener cuenta al momento de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que la campaña como tal había que hacer? Todo, la plataforma del día de la Junta, que había que ingresar los datos, estaba, pues no hubo forma de hacerlo, porque parece que por alguna razón, si te daban el código para tú entrar y tú lo dejabas como en abierto y empezabas a poner un dato y luego lo cerrabas, automáticamente te lo bloqueaba, como si fuera un token. Yeah. Entonces había que volver de nuevo a llamar a la Junta para que se volviera a hacer. Entonces nos pidieron hacer una proyección de lo que era el recaudo que tú tenías y lo que tú habías gastado por ti mismo. O sea, lo que yo he venido gastando como profesional dentro de lo que yo puedo recaudar como profesional del derecho, es un tema que yo lo he ido haciendo de acuerdo a las visitas que voy haciendo, porque siempre se gasta. Bueno, o sea, 15, con tu tarjeta de crédito, con todo lo demás. Y usted ha gastado un dinero, usted ha gastado 15 millones 403 mil pesos. Es mucho dinero. Sí, claro. Es mucho dinero porque cuando tú tienes mucho tiempo trabajando y tú no puedes decir que no lo vas a poner, porque aunque la campaña se abrió directamente, todo el mundo sabe que todo el mundo lanzó su candidatura un año antes, yeah. En el caso mío. Yo la lancé el 21 de octubre del 2018. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una población, a un pueblo, independientemente de que cuando vamos a un restaurante a comer, lo paga uno de los coordinadores, no de los míos, sino del pueblo donde vamos, de la ciudad donde vamos, eso es como un gasto, porque no es un regalo, o sea, es una donación que se convierte en gasto. Entonces, bueno, ahora nosotros tenemos que, al final... No es que usted sacó de su bolsillo, no, 15 millones. No, ¿cómo? ¿Y el partido qué le da? Porque el partido se supone que... El partido es medio tacaño, Edith. No, no, pero ¿qué es medio tacaño? ¿Cuánto le dio el partido? El partido hasta ahora no nos ha devengado nada. Nosotros, ¿a ninguno de los precandidatos? A mí no. Yo hablo de mí. Yo hablo de los demás. Pero no existe una normativa. O sea, ¿el PLD le da a sus precandidatos algo? Es lo ideal y es lo que se ha llevado el partido, incluso antes, cuando no estábamos en el gobierno, el partido apoyaba a los precandidatos, siempre. O sea, es un tema que el partido tiene que ver cómo es que tiene antes que asumir. Antes se hacía, o sea, antes el PLD... Claro, de su recaudo personal, porque todos nosotros lo recaudábamos antes del gobierno. Pero usted no sabe si a los otros no le han dado. No, no lo sé. No lo sé. Y no puedo afirmar lo que yo no sé. ¿Y usted ha preguntado? He tratado de preguntar, pero como que no he tenido la... Pedí una cita al compañero Selman, que ahora es el financiero. Sí. Ustedes saben, por el tema de Odebrecht, el partido decidió desvincular a Víctor Díaz Rúa de la... Del no, Víctor Díaz Rúa, creo que él mandó una carta. Bueno, porque tenía que hacerlo. Yéndose, sí, pero no es que el partido decidió desvincularlo. Claro que sí, el comité político sí lo decidió. Él aceptó la renuncia que él puso. Bueno, de una manera u otra tenía que hacerlo por la situación que estaba viviendo. O sea, que es lo lógico. Yo creo que deben hacerse las cosas. Porque mucha gente se preguntaba, bueno, él tuvo proceso, el PLD no lo había hecho.
Y es el comité político, dice, sí, yo creo que lo sustituyó. Fue hasta que él manda una comunicación. Es lo que tengo entendido. Tengo entendido lo contrario, que el partido decidió que iban a sustituir los compañeros que tuvieran alguna situación y que tuvieran alguna situación ante la justicia. Ay, entonces lo desvincula. Entonces, ahora es Selman. ¿Y cuando usted le pidió la entrevista a Selman? Fue en la semana pasada, cuando tuvimos la reunión en la Junta, porque como Selman está al frente de un ministerio, yo no lo había visto, contactado. Sí, no tenía su número realmente. A veces lo cambian los compañeros. Pero ustedes son compañeros todos. Pero a veces lo cambian los compañeros. ¿Cambian los compañeros? A veces. No digo lo del compañero Eduardo. No, pero no. Bueno, pero ustedes... Pero casi siempre los compañeros pueden... Uno, él tenía dos y yo... ¿Y alguna vez usted tuvo su teléfono? Claro. ¿Cuando era raso? Los miembros comienzan a entrar, está ahí un listado de los miembros, sí, cuando eran raso. Cuando eran raso los dos. No, él siempre ha sido miembro del comité político. Y déjame decirte, el compañero Selman, tengo que reconocer que fue un compañero... Selman fue el que contribuyó a hacer la casa de Don Juan. Don Juan no tuvo casa. Ya. Es un político que es el que me gusta seguir. Entonces, en términos económicos, tampoco usted sabe si el partido le va a dar después. No lo sé. Pero la Junta Central Electoral inauguró de este modo un nuevo mecanismo que es de transparencia. Sí. Y también ponen las donaciones. Hay rangos que hay que ponerlo de donación. Por ejemplo, hay la donación más alta. Que son bebidas, Porque yo vi donaciones, por ejemplo, algunos que donaban unos millones a esos candidatos. A usted millones nadie ha ido, de que tenga 3 millones. No, tanto no. A mí lo más lejos que han llegado es a 1 millón de pesos. ¿A 1 millón? Y eso se pone los nombres y todo. Sí, se pone nombre y cédula, se pone todo. Todo. Debe ponerse. O sea, es lo ideal. Porque Edith, mira, hay algo que voy a decir. Yo no sé por qué la gente esconde información. Sí. Porque si tú eres mi amiga y tú me das, por ejemplo, de lo que tú devengas, tú me das a mí 10 mil pesos. Porque yo no tengo que ponerlo. ¿Tú me entiendes? O sea, porque yo lo que pienso es que, mira, yo puedo, y te lo firmo y se lo firmo a los amigos de tu programa, yo puedo ignorar algo, me puedo equivocar como ser humano frente a algo, una pregunta que tú me hagas y yo crea que es un artículo y diga otro, puedo decir sobre algo que yo vi y no fue como lo vi, porque todo eso se puede prestar el margen de error. Pero de ahí a engañar, o sea, yo lo que no concibo es que la gente engañe. Ya. Porque lo que yo creo que cuando tú engañas, sí hay una intención de malsana de esconder información. Entonces yo creo que no, la necesidad no, yo me puedo equivocar como ser humano, porque todos los seres humanos no podemos equivocar un momento dado de nuestra vida, pero no engañar, porque yo creo que engañar no. Si tú me preguntas una cosa, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me tocó ir, cuando yo era viceministra y ministra, contigo y con Zapete, a programas que ustedes tenían, y cuando me preguntaban una cosa, yo la decía tal como es, pues yo me puedo equivocar como ser humano, tú entiendes, pero de ahí engañar, eso es lo malsano para mí. ¿Y usted piensa que todo el mundo habló con la verdad cuando le informó a la Junta cuánto gastó? Mira, yo hablo de mí. Yo hablo de mí. Yo, de las donaciones que yo recibí en todo esto, son 4 millones y algo, entre sumas de 50, de 100, de 20, de 10, de 5, o sea, todo eso. Porque yo tengo un año, más de un año, y desde que yo inicié el proceso, que fue más o menos de aspiraciones y demás, entre mi círculo amigo de sectores no gubernamentales, para serte honesta, sino de sectores privados, de gente amiga, yo empecé a hacer un proceso de lo que era lo que yo iba a necesitar. Usted dice no gubernamental, y se supone que gubernamentalmente no están para eso. Sin embargo, Reinaldo Pared Pérez, que es el secretario general de su partido, y Amarante Barret, que fue ministro, han dicho ambos, se retiraron y dijeron que ellos no iban a competir en tal desigualdad de condiciones. Que había, dice Reinaldo, un ministerio, el de Obras Públicas, que había estado trabajando por una candidatura, la de Gonzalo Castillo, más de un año, que era había demasiada inequidad. Yo voy a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar también de eso, porque bueno, ellos se retiran, usted sigue ahí. ¿Por qué decidió pese a eso y si cree que las cosas son como se han planteado acá? Hacemos el cambio y regreso de una vez con Maritza Hernández, quien es aspirante a la nominación por la candidatura presidencial dentro del PLD.